De todo el mundo. Muchos pensábamos que aquella guerra sería nuestro rito de iniciación, nuestra gran aventura. Déjenme que les diga que no fue ninguna aventura.
con las ventanas! Nuevas máquinas de matar, como el tanque, cambiaban el curso de la guerra en cuestión de horas. Por suerte, la mayoría eran nuestras. La mayoría. ¡Los nuestros están rodeados en la iglesia! ¡Tenemos que pasar! ¡La infantería cuenta con nosotros! ¡Con la ametralladora! ¡Acabe con todos! ¡No se detenga, conductor! ¡Los de arriba son los nuestros! ¡Los ojos sobre el suelo, muchacho! ¡Están saliendo de las carreteras! ¡Use la ametralladora! ¡Acabe con ellos! ¡Están huyendo! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Por el rey y por la patria! ¡Les haremos replegarse hasta Berlín!
presionan y les presionamos. De vez en cuando llegamos tan lejos que la luz se filtra entre las nubes y vemos brillar un mundo ajeno a la guerra, fuera de nuestro alcance. La guerra es el mundo, y el mundo la guerra. Pero detrás de cada mira se encuentra un ser humano. Somos esas personas. Los hastiados y los ingenuos. Los honrados y los delincuentes. Somos las futuras leyendas y los olvidados por la historia. Somos los caballeros del aire, los fantasmas del desierto y las ratas en el barro. Estas son nuestras historias. La guerra se extendió por todo el mundo. Antiguos imperios y nuevos mundos, viejas costumbres y nuevas ideas. Toda la humanidad luchó por la libertad, la tradición, el patriotismo, el progreso, por conservar, por cambiar. Dios, 100 grandes ideas marcharon a la guerra que acabaría con todas las guerras. Y el mundo se tiñó de rojo. Mi abuelo luchó en la guerra civil. Antes de irme me intentó explicar cómo seguir con vida, pero nada podría haberme preparado para lo que vi. Nuevas máquinas bélicas, como los tanques, que podían cambiar el campo de batalla en unas horas. Por suerte, la mayoría eran de nuestro bando. La mayoría. Señor. Towson, se ha perdido la diversión. ¡Muy bien, Jimmy! ¡Fuego! He estado mirando sus papeles. No se preocupe, señor. Estoy listo para luchar por el rey y el país. Escucha, hijo, con que distinga entre ir hacia adelante o hacia atrás, me bastará. Coja eso, ¿quiere? Y vaya a conocer a la gran Bess, la mujer de sus sueños. He encontrado un nuevo conductor, chicos. No diga palabrotas. A ella no le gustan las palabrotas. Finch. Edwards.
¿No ha hecho esto antes? ¿No ha hecho qué? Ocúpese de sus asuntos, McManus. Que escuche, no se preocupe. Ella cuidará de usted, ¿vale? Muy bien, muchachos. Esta es la buena. Nuestras órdenes son atravesar las líneas alemanas, acabando con las posiciones de artillería según avancemos. ¿Finch? Sí, señor. Después avanzaremos hasta la ciudad francesa de Cambrai, en la que me han asegurado que encontraremos vino, música y mujeres. Sin duda lo disfrutarán. Manos, ¿no? Jesús, ¿estamos en buenas manos o no, chicos? Vamos, McManus. Recuerden, hagan su trabajo. Cuiden unos de otros. Y la gran vez cuidará de ustedes. Que el señor se apiade de nosotros. Haremos esto juntos, ¿verdad, Edwards? Claro. ¡Conductor a toda potencia! Cambiando el plumaje. ¡Mudando, McManus! ¡Los pájaros mudan! ¡Le voy a arrancar todas las plumas a ese! Calma. Esa paloma podría salvarle la vida. Es nuestro único medio de comunicación. ¿Todo bien ahí arriba, Edwards? ¡Sí! ¡Empiezo a cogerle el tranquillo! ¿A qué se dedicaba antes de esto? ¡Conducía! ¡Un coche! ¡Era chofer! ¡Alto! ¡Ya estamos! ¡La infantería saldrá con el primer silbato! ¡Nosotros les seguiremos! ¡Cielo santo! ¿Habían visto antes algo así? Lamento decir que yo sí. Escuchen, vamos a acabar con los cañones apostados en ese molino. ¡Denle un poco de aire a nuestros chicos! ¡Nuestra señal a toda máquina! ¡Nos disparan! ¡La artillería está destrozando a los nuestros! ¡Que esas muertes sirvan de algo! ¡Muévase! ¡Han eliminado a uno de los nuestros! ¡Céntrese y conduzca! ¡Vamos despacio, Finch! ¿Qué pasa? ¡El motor está bien! ¡Es el barro! ¡Ha dado en
el blindaje. ¡Se lo está ganando! No haga el tonto con el pájaro, Pritchard. Es nuestra única conexión con el cuartel general. ¿Y qué dice usted, Edward? ¿Quiere un trago para mantener el... ¡No! ¡No bebo! ¡Córdense las ropas hasta que lleguemos a Cambrai, chicos! ¡Échale una mano! De acuerdo. Sí, eso es. Edward, ¿está bien? Claro, compañero. ¿Estás seguro? ¡Finch!
¡Sí, muchacho! ¡Pónganos en movimiento! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Hay que moverse! ¡Edward! ¡Arregle a ver si vuelva aquí dentro! ¡Aperere, conductor! ¡Nos hemos arriesgado y ahora Finchi está muerto! ¡Manus! ¡Ese hombre! ¡Llévenos a ese pueblo! ¡Su artillería está acuartelada allí! ¡Se acabó! ¡Muévanse! ¡Cañón destruido! ¡Siga! ¡Bien hecho, chicos! ¡Adelante! ¡Será nuestra!
artillería adelante. Acabemos con esto ahora. Se han quedado sin una ametralladora. Estaban esperando. ¡Hay que moverse! ¡Mierda! ¡Consigo tracción! ¡Que retrocedan, chicos! ¡Fuera, lejos de ver! ¡No hay tracción, señor! ¡No puedo moverla! ¡Vamos! ¡Vamos, hombre! ¡Richard! ¡Señor! ¡Loba! ¡Está usted loco! ¡Nos matarán a todos! ¡Edward, detrás de usted! ¿Entiendo? Señor. ¡Señor!
mensajera! ¡Recójalo! ¡Nuevas órdenes! ¡Órdenes! ¡Desde el campo, señor! ¡Es Dolce! ¡Misión de ataque! ¡Tres, uno, cuatro, vamos, tres! ¡Aquí viene, chicos! Ha sido un placer servir con vosotros. Tiene la suerte del diablo, Townsend. ¿Estás seguro? Solo tenemos órdenes a ciegas y una posibilidad. ¿Qué bando cree que acabará antes con nosotros? Un pocazas, McManus. Señor, sí, señor. Edwards, arranque. ¡Falla la tubería del combustible! ¡Danos un respiro! ¡Danos un respiro! ¡Vamos, Ed! ¡Vamos, para! ¡Para, Ed! ¡Vamos, para! ¡Ha parado! ¡Se va a quedar ahí quieto! Vaya, hay niebla. No veo más allá de mis narices. Vamos a atravesarla. Edwards, yo conduciré. Adelántese y explore ahí fuera. No se haga el héroe, chico. Solo haga su trabajo. A ver si logramos salir todos de una pieza, ¿eh, Edwards? Si tiene problemas, le cubriremos. Vermutlich irgendwo! Er kann nicht weit sein! Scheiße! Einer von denen ist durchgekommen! Über uns!
Edwards. Ya le veo, muchacho. Magia, conductor. Pura magia. Nadie diría que estamos en guerra, ¿eh? Espere. Voy a atravesar el alambre. No veo absolutamente nada. Edwards, adelante, seis llenos. No se aleje demasiado. Scheiße, das habe ich nicht verdient. Ich bin ein Wachmann. Man ist so ein. ¡Hombre, céntrese! Contamos con usted para salir de aquí. Tenga cuidado. Nosotros nos encargaremos. No veo absolutamente nada. Edwards, adelante, seis llenos. No se aleje demasiado. Thank you.
estado mal, Edwards. Casi hemos pasado. Según el mapa, deberíamos salir pronto de este condenado bosque. Hay que cruzar este puente de aquí y después no debería faltar mucho más. ¡En el puente! ¡Alemanes! ¡A por ellos! ¡Edwards, muévate! Avanzado más adelante y por lo que parece están esperando a Black Bess. Traeremos los disparos. Usted vaya por detrás. Deprimierendste Mensch, den ich kenne! Ich kann ein ständiges Gejammer nicht mehr hören! Kamerad. Ist das in Ordnung? Ist das eigentlich gut, was ich klappe? Erst das. Das war's.
habrá más de camino. ¡Llegan refuerzos!
para ser martes ya hemos tenido bastante diversión. Entre y conduzca, Edwards. Salgamos de aquí. No lo creería si no lo hubiera visto, Edwards. Lo sigue. ¡Necesita bujías nuevas! Mire, busque otros pueblos. ¿Puede verlo? ¿Puede ver el pueblo? Sí, sí, lo veo. ¿Y nuestros tanques? ¿Puede ver alguno de nuestros tanques ahí abajo? ¿Edwards? Sí. Pero ya no son de los nuestros. Parece que lo que necesita ver está en ese pueblo. Vale. Vamos, Edwards. Vamos. Buena suerte. Ese tanque no va a ninguna parte y él estará muerto mañana. Estamos acabados. ¿Qué pasa? Abandona la misión, ¿verdad? No lo coge Finch, Pritchard, todos nosotros. Nos han jodido todo el tiempo. Si es lo que quiere, McManus, márchese. No se le ocurra volver a hablarme así. He vivido más misiones que usted, ceras calientes. Pues váyase de una puta vez. Se acabó lo de estamos en esto juntos. A ver, buscar las piezas, poner el tanque en marcha, no morir. Bien, una menos. Faltan tres.
Ya solo quedan dos. Die Scheißarbeit. Solo una más. ¿Qué
Están todas. Ahora a por Bess. En un sitio como este. Lo conseguiremos. Usted conduce. Buen trabajo, chicos. Sí. Lo hemos hecho bien. Sí. Señor, creo que ese era el último. Pues movámonos. ¡Lo he hecho todo bien! ¡Todo! ¡Toda mi puñetera vida! ¡Todo lo que he hecho ha sido seguir las instrucciones! ¿Qué te pasa? ¿Eh, estúpida? ¡Estúpida y maldita máquina! ¡Arranca! ¡Vamos, ves! ¡Arranca y volvamos a luchar juntos! ¡Vamos! ¡Oh, maldición! ¡Creía que querías acabar con esos cerdos! Nos ha traído lejos y nos llevará hasta el final si nosotros la ayudamos. ¿Eso es todo?
ellos. La armadura es más frágil por ahí. Con eso bastará. Podemos irnos. Ese mequetrefe. ¡Buen impacto! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Buen trabajo! ¡Pero no nos confiemos! Tener un disparo limpio. Necesitamos coordinación. ¡Dispárelos de nuevo! ¡Dispare! Del tren. Hay un patio ferroviario al otro lado de la colina. Tu
Buscamos una carretera principal para llegar. Es un área de montaje. Están haciendo reparaciones para recuperar Cambre. ¡Así que vamos directo! ¿Qué hacemos? ¿Dejamos que ataquen por sorpresa el punto de encuentro? Entonces, ¿cuál es el plan? Vamos a tomar la iniciativa. Si lanzamos un ataque contundente y rápido, podremos cambiar las cosas. ¡Hagámoslo, carajo! Manténgase en movimiento. Hay que combatirlos y desestabilizarlos. Con suerte, no sabrán que están solos. ¡Estamos bien! ¡Sigan avanzando! ¡Vamos, muchachos! ¡Sigan disparando! ¡Lo ha matado! ¡Halt! ¡Sofort stehen bleiben! ¡Sichere deinen Bereich! ¡Destruyan todos los vehículos enemigos que vean! Yeah.
Wenn du jetzt aufgibst, bin ich gleich gnädig! Ich bring dich! Scheiße! Alarm! Bereich sicher! Er ist ganz in der Nähe! Sein Kopf ist vor dir! Sichere deinen Bereich! Ich rücke auf dieser Seite vor! No eran tan duros como se creían. ¡Canten victoria! ¡Concéntrense! ¡Viene un grupo enemigo! Larguémonos a Cambrai por la carretera principal. Por allí es por donde vendrán. Edwards, búsquenos una posición para atacar cuando lleguen. Sido durísimo, pero habrá más. Entonces vamos a luchar aquí. Bess hará lo que mejor sabe hacer. ¡Madre mía! ¡A7 sube! ¡Acierte cada tiro, McManus! ¡Cuidado con la línea de visión! ¡Pare de mover!
señor. ¡Edwards! ¡Avance! ¡No! ¡No pensará dejarse derrotar ahora! Estoy bien, muchachos. Solo estoy cansado de tanta diversión. ¡Vamos! No estoy cantando. Piensen lo que quieran. ¡Artillería! ¡Adelante! ¡Adelante! Entonces, ¿qué hacemos ahora, conductor? Andamos. Antes de llegar a Europa no había visto un avión en persona, volando y girando en lo más alto, como bandadas de pájaros. Los pilotos estaban envueltos en un halo de romanticismo. Eran los espadachines modernos de los cielos. Pero en realidad, la mayoría de aquellos valientes acabaron en tierra entre los restos humeantes de sus aviones.
No tengo nada más que apostar, idiota. El avión. Es demasiado. ¿Y por qué no, diablos? ¿Ya lo tengo ganado? Ah, sí. Vamos a ver qué tienen. Límpiese la boca, Blackburn. Eso no me lo esperaba. Pero aún así creo que al final llevaré ese avión. ¿Pero qué coño? ¡Ha perdido! ¡Le he ganado! El caso, Rackham, es que es un avión precioso y usted es un imbécil. ¡Le he ganado limpiamente, por el amor de Dios! ¡No se acerca a mi cometa! ¡Cabrón! ¡No puede hacerme esto! ¡Le he ganado! ¡He ganado! Me llamo Clyde Blackburn. Soy piloto y me gusta apostar. ¡Soy George Rackham! ¡George Rackham, joder, escúcheme! ¡No se acerque a mi avión, cabrón! Si tuviera que elegir mi mayor defecto, diría que no soy una persona muy honrada. ¡Bienvenido a bordo! ¡Soy Wilson! ¡Usted debe de ser George Rackham! ¡Claro, soy Rackham! ¡Soy su hombre! ¡Venga! ¡Vamos a volar esta cometa! ¿George Rackham? ¿El hijo del cuarto conde de Wilson? Así es. El mismo que viste en calza, amigo. El Bristol fue como me esperaba. Una gozada de pilotar. Era un día soleado. Y habría sido perfecto si hubiese estado solo. ¿No le parece un día perfecto para ir de picnic? ¡Claro! ¡Vea que el avión debe alcanzarle! ¡Ya, ya! ¡Conozco un local francés! ¡Podríamos ir a cortejar a un par de damas! ¿Qué dice? ¿Damas? ¡Estamos en un vuelo de prueba! ¡Siga el camino que está trazando ese avión! ¡Vale, usted manda! ¡Por lo visto! A la velocidad. Sígalo de cerca. Muy bien. Mantenga esta distancia. ¡Aguante, palomilla! ¡Comido! Veamos cómo se maneja en un tiroteo. Las armas tienen el seguro puesto por si se le ocurre alguna estupidez. Empieza a entenderme, qué bonito. El Bristol es como cualquiera que... A menor aceleración, más cerrados serán los giros. ¡Veamos qué más puede hacer! ¡No lo pierda de vista! ¡Acelere y no lo pierda!
divirtiendo muchísimo. ¿Usted también, Palomilla? Llámeme Wilson. Preste atención. Vista al frente. ¡Bien hecho! Luego no ha sido un vuelo de manual. ¡Ignore el manual y viva un poco! ¿A dónde va ahora? Déjelo. Ve los aerostatos. Armas comprobadas. ¡Fuego a discreción! ¡Sin problema! Misiles. ¡Practique con los blancos en tierra! Parece americano. Se me pegan los acentos. Es probable que acabe hablando francés antes de cargarnos a los alemanes. Seguro. Es un tipo muy suspicaz, Wilson. ¿Se lo habían dicho? ¡Cielo santo! ¡Alemanes! ¿Qué hacemos? ¿Usted qué cree? ¡Derribarlos!
metido en este lío. ¡Haga algo! ¡Bien, sí!
así, de casualidad, descubrimos dónde guardaban los alemanes la munición para medio frente occidental. Y las fotos de Wilson ayudarían a la central a lanzar un ataque en condiciones. Solo había un problema. No estoy tan seguro. Venga ya. Hemos hecho algo grande, nos van a dar una medalla. Es que no tendríamos que haber estado allí. Cuando el comandante vea esas fotos, le dará lo mismo. Hemos hecho algo grande. Podemos repetirlo. Hagamos un trato. Si estamos juntos en esto, entonces deberá prometerme que volveré de una pieza. Eso está hecho. Promételo. Deme su palabra. Vale, lo prometo. Espere aquí. Y no se meta en líos. Adelante. Lo cierto es que me gustaba aquel tipo, aunque era un ingenuo. Señor, creo que querrá ver esto. Por todos los santos, ese hombre debe de ser un gran piloto. Antes de darnos cuenta, volvíamos a estar en el aire. Debíamos despejar el camino para que los bombarderos pudieran volar la fortaleza en mil pedazos. Pero primero, teníamos que derribar los aerostatos. No me gustaría estar en la piel del alemán del puesto de vigilancia del aerostato. Luego teníamos que acabar con sus camiones antiaéreos. El asalto había comenzado cuando llegamos. Debíamos derribar sus defensas y escoltar a nuestros bombarderos hasta el objetivo. Una tarea complicada. Pero dijeron que una victoria aquí podría cambiar el curso de la guerra. Huelga decir que Wilson no estaba. La verdad, puede que esto sea bastante peligroso. Confíe en mí y apriétese los machos. Derribe los aerostatos y despeje el camino para nuestros bombarderos. ¡Han comido! ¡Cúbreme! ¡Fuegos artificiales! No se emocione. ¡Dispare a los camiones!
Ya quedan pocos. Antiaéreos. ¡Te dije que le protegería!